Ok, ahora sí, gente. Continuamos con Far Cry 2. Miren dónde estamos. Espérense, déjenme salir. Vamos a ver el mapa. Ya, nosotros estamos muy lejos de donde estamos. Y ahora llegamos a Raikin, o Raishin, o como se diga ese nombre. Y estamos muy cerquita del sitio donde teníamos que haber llegado, la Politécnica. No donde yo estudio, por si acaso. Ok, gente, vamos a ir para allá. Lo siento lo que pasó en el último capítulo, pero lastimosamente la cámara se murió. Y ahorita, de hecho, ahorita estoy grabando esto con el cargador conectado, porque si no es medio imposible. Ostras, ya me vieron. Dime que por aquí puedo subir. Sube. Sube. Ay, madre mía, no quiero subir. Bendito árbol, quita de aquí. Gente, me ahogo. Me ahogo, me ahogo. Vamos, sube. ¿Por qué no subes? Escóndete, escóndete, escóndete. A ver. Agáchate y miremos el mapa. ¿Dónde rayos es? Ok, hay que ir para allá. ¿Cómo se supone que voy a ir para allá? Sin que me pillen. O sin que me disparen mucho. Déjeme acomodar un poco la imagen. Vale, ya acomodé la imagen, está mucho mejor. Y ahora vamos a tener que rodear todo esto. Vamos a tener que ir, seguir, seguir, seguir. Y luego, en la parte cuando ya lleguemos a las vías del ferrocarril, ahí ya por fin podremos hacer algo mejor. Vale, hay que ir así. Hay que ir como ninjas, gente. Escóndete, eso ahí. Esto no va a ser fácil, ¿eh? Yo sí te veo a ti. Perfecto. Cuidado que me pueden ver. Agáchate. Mejor recarga por si acaso. Cuidado, tengo uno cerca. Una menos. Y me lleno de más balitas, gente. Eso es bueno. Tener más balas en las armas. Voy a ir por acá para coger más balas, pero parece que no puedo coger más balas. Está dentro el tipo este, el ingeniero electrónico. El ingeniero electromagnético. Vamos a tener que ir matando uno por uno, gente. ¿Dónde está? Está ahí. En realidad, está aquí. De gana me metí al agua. Uf. Corre. Saben, ahorita que me doy cuenta, puedo utilizar esto. Me gusta. ¿Eso es un explosivo? No. Ven aquí. Pero si no les hago nada.
muéranse ya todos. ¿De cuál es el chiste de esta arma si no puedo darle a ninguno? Tengo que tener mucho cuidado con ese. Hay uno que está, que puede lanzarme granadas. Perdón, cohetes. Esos son peligrosísimos. Tengo que entrar rápido. Aquí estás. Apúrate, apúrate rápido. Supongo que está arriba. Dime que estás aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde rayos está este tipo? Uf, me voy. Salta. Salta. Vale. Voy a tener que regresar a esta arma que no me sirve para nada. Es que no les da. Ese es el problema. Vale, ahí creo que sí le di. ¿Y saben cuál es el verdadero problema? Los que tienen el lanzacohetes o las bazucas. Esos son los que me generan verdadero problema. Ay, más rápido, con esta arma es mejor. Otra vez la misma vaina. Vale, ahora sí. Ven aquí. Rápido. Tengo que seguirme moviendo, acercándome. Pero voy a tener mucho cuidado con ese lanzagranadas. ¿Dónde rayos está el tipo este? Debe estar en el primer piso. Lo he visto. ¡A pared! Tengo que moverme rápido. Joder, ¿qué hacemos en este puesto? ¡Aquí estás! ¡Ah! ¡Al fin! Ya nada, yo me voy. Hice mi misión. Salta, vámonos. Ahora todo el mundo me odia, todo el mundo me quiere matar. Perfecto. Nivel de reputación 3 mejorada. ¿Cómo huyo de aquí? Bueno, pues como vine. No hay otra forma. Uf. ¿Dónde dejé mi barquito? Un barquito de papel está por naufragar. Socórrelo, llévale el timón. No me sé la letra. A mi primo, tengo un primo que a él sí le encantaba Leonardo Fabio, pero a mí no. Yo soy más rock. Ese es mi bote, ¿verdad? Ah, pero recordad que mi bote se había quedado ahí porque me comenzaron a disparar por aquí cerca. Así que hay que tener mucho cuidadito, Bote mío, te extrañé. Salta. Vámonos de aquí. Si es que todavía funcionas, claro. Hay mucho por recorrer, gente. Van a recorrer todo lo que no recorrieron conmigo fuera de cámara. Ah, no, este no es mi bote es el que está ahí incendiándose. En fin. Y no solamente se incendió mi bote explotó junto con el bote de los... el bote enemigo. Y este bote, bueno, no sé, lo encontré por ahí botado, así que me lo llevo. Me dañaron un bote, así que yo me llevo prestado su bote. El bote de ellos. Ya mismo me mandé a disparar. Mira quién está ahí.
Me choco. Uf. Cúrate rápido. Pero rápido que no veo. Vale. Acelera. Esta zona es netamente enemiga, según veo yo. Y saben, esta zona me recuerda... Esto quería comentar fuera de cámara, pero no podía, pues porque estaba fuera de cámara, obviamente. Pero esta zona me recuerda mucho a una zona que estuvimos en el Far Cry 1, que era de ir en lancha y había que pasar por bastantes lugares enemigos. No sé si os acordáis. Esta cosa tiene que ir mucho más rápido porque si no me van a linchar. Uf. Cúrate rápido. Está fallando. Me están fallando los motores. Ah. Tengo que bajarme. Rápido. No se preocupen, gente. No os preocupéis. Vamos a escapar. Solo que necesito otro bote. ¿Dónde estamos? ¿Hay una parada de bus cerca? No. Pero... Podríamos cruzar todo esto. E ir directamente. Vale, gente, vamos a hacer esto. Vamos a cruzar por tierra. ¿Por qué hay estas cosas aquí? Están haciendo... Están intoxicando el medio ambiente. Contaminación, gente. Así de fácil. Vale, no, por allá no, por allá no. Por allá no. Pero creo que no me queda otra. Voy a tener que ir por esa zona enemiga. Es que no quiero ir para allá, quiero ir por acá. Salta. Vamos, salta. Eso, y luego rumbo para acá. Luego para acá. Y vamos a cruzar otra vez el río para poder cruzar esa zona. Perfecto. ¿Dónde está el río? Vale, este el río. Luego en el río tenemos que ir. ¿Dónde tenemos que? Ah, no, es que no podemos. Hay una montaña gigante cerca allá. No podemos cruzar. Necesito un coche. Eso es lo que necesito, un coche. O un bote. Y creo que ya hay botes. Si me consigo robar un bote, estamos hechos. Vamos a ver allá si es que por allá hay un... para robar botes, gente. No siempre todo va a ser misión y misión y misión. Ahorita tenemos que... Vamos a relajarnos y vamos a hacer unas travesurillas. Vamos a robar este bote. Que está todo guapo esperándonos a nosotros. Súbete rápido. Nos fuimos. Acelera. Qué loco. Ah, rayos, no vamos a durar mucho. El bote de aquí no va a durar mucho. Acelera más rápido, por favor, botecito. No me decepciones. Yo confío en ti. Y se dañó el bote. No puedo controlarlo. Ah, el bote se puede reparar, el bote se puede reparar. Ok, ok, ok. Vale, tengo que alejarlos. Uf, que me atacan desde abajo, me atacan de por agua, tierra, fuego, aire, todos los elementos. No, ahora no. Cúrate, cúrate, cúrate. Vale.
Nos vamos en este bote. Aunque no me puedo mover. Ah, no, sí me puedo mover. Pero rápido, que este bote está sobrecalentado. ¿Qué? Bájate. ¿No puedo reparar este bote? Sí, sí se puede. Vamos, rápido, rápido. ¿Quién rayos me está disparando? A ver. Toma esto. Ya, entretente. ¡Ostras! ¡Salta! ¡Salta! ¡Uf! Va a reventar esa cosa. ¡Uf! Las aventuras de Al intentando robar un bote. Necesito un coche. Eso es lo que necesito. Tenemos problemas allá porque también tenemos una zona enemiga. Ay, Dios mío, es que hay zonas enemigas por todos lados aquí. Para eso voy a necesitar un coche. Ese coche está girado. No podemos repararlo, creo yo. Igualmente no tengo ganas de ir porque hay un tipo que me está queriendo matar por ahí. Y aquí vamos a llegar a una zona enemiga. Pero ya esta zona, ya estamos muy cerca de la zona. Estamos muy cerca de Monsate Celado. Demasiado cerca, diría yo. Si consigo que nadie me vea aquí, todo estaría bien bonito. Solo tengo que ser rápido. Solamente eso, rapidez. Vale. Rapidez. Creo que por acá es un atajo, gente. Por esta... Si seguimos las vías del tren, creo que eso es un atajo. Y así evitamos... que nos toquen las narices. Eso espero. Solo quiero que se cambie el mapa ya para ver si es que estamos cerca de Monsate Celado. Por favor, que estemos ya muy cerquita. Sí, ya llegamos. Pero igual necesitaríamos un coche para no perder tanto tiempo. Necesitamos un coche. Me voy. No, ahora no. No te estrelles con nada. Perfecto. Si vamos por aquí, sin desviarnos de las vías del tren, llegaremos a nuestra zona. Están justo atrás nuestro. Bueno, se quedaron atrás. Y yo me sigo chocando. Rayos. Ya estamos aquí, ¿verdad? Sí, ya llegamos. Bajémonos. Vale, no ha sido tan lejos. Ya pensando que estábamos bastante lejísimos. Quiero intentar hacer la otra misión, gente. Pensaba que esta iba a ser ya la última misión de la... de este acto, pero no... parece que no. Vamos a ir a la UFLL para decir que matamos al ingeniero. Hay una tregua en la zona, no hagas el tonto. Sí, tranquilo, tranquilo.
Vamos a ir a, la UFLL. Hola, loco. Cuidado. Hola. Espera. Necesito todas tus armas, tío. Rápido, rápido, que tengo. Estoy con prisa. Déjame pasar, por favor. Vamos a guardar primero. Guardar y continuar. Obviamente que quiero eso. Vamos a guardar aquí. Perfecto. Vamos a ver la otra misión. ¿Cuál es el problema? El problema, Adi, es que cuando los perros grandes se alían es para cargarse al resto de la manada. No sé. Vamos a entrar directamente. Pues claro. Hola. ¿Están peleados? Ah, pelea de pareja. Ah, nuestro amigo, entra. Ya entré. Buenas noticias, nuestra batalla va a acabar. Oliver Tambosa y yo nos hemos puesto de acuerdo. La gente está inquieta y hay demasiado malestar. Necesitan orden y seguridad. Ven, lleva esto al Sedicodogon. Tambosa está allí, dile que acepto. Ok. Él te dará un gran maletín con diamantes muy valioso. Una muestra de buena fe. Tráemelo y sabremos lo que hacer. Ok. Esta misión me suena. Creo que esta sí es la... Esta o es la última o es la... O es la penúltima. Ah, cierto, se me olvidó llevar la carpeta. Cógela. Pregúntate quién se beneficia con este acuerdo. Ok. Muy bien, gente, nos vamos. Adiósito. No le hagas caso, porque es muy suspicaz. Bores. Hola, amigo. Hey, ¿quién eres tú? Hay de hablar contigo. Me pareces conocido. ¿Para los señores de la guerra? Es una sentencia de muerte para los independientes como nosotros. Tengo entendido que luego vas a ir a recoger unos diamantes. Bien, los necesitamos. Amigo. Llévalos al aeródromo, te estaremos esperando. Un piloto nos sacará de allí, aunque no moverá un dedo a menos que le paguemos. Para eso son los diamantes. Ah, vale, entiendo. Amigo, yo te conozco. A ti te salvé de la aldea Dogon, creo. Te tenían prisionero en la aldea Dogon o la aldea de Wilego, una de ellas. Pero te tenían prisionero en una aldea. Acuérdate de llevar los diamantes al aeródromo. Sí. Vamos por allá. ¿Ahora para dónde? Otra vez vamos a tener que ir por... A ver, ¿para dónde hay que ir? Entrega la carta a Magwon Tambosa en el Sedico Dogon y recoge los diamantes. ¿Dónde era Dogon? Era la aldea Dogon. La aldea Dogon. Eso creo que eso está muy al norte, si mal no recuerdo. La aldea Dogon. Y para ir a la aldea Dogon, creo que es mejor. Ahorita sí es mejor coger el bus. Vamos a coger el bus, gente, porque creo que ya hace mucho tiempo que no cogemos el bus. Así que vamos a coger el bus para ir más rápido y no perder tanto tiempo. ¿Dónde está el bus? Vale, es recto. Creo. Eso, corre. Ejercita esas piernitas. Me pregunto cómo será Far Cry 3, gente. Espero que sea tenga una historia mucho más llamativa que el Far Cry, que este Far Cry. Ay, me estoy por aquí no es. Por aquí no es. Dicen que el Far Cry desde el Far Cry 3 ya se hace un poquito más, ya comienza lo bueno. De hecho, el Far Cry 3 fue el Far Cry que llevó a la saga o a la franquicia a la popularidad. Desde el Far Cry 3. Luego ahí el Far Cry 5. Dicen que fue también creo que el mejor. El Far Cry 3 es como sería el Far Cry 1. Pero el reconocido. Porque el Far Cry 1 original. Y el Far Cry 2. Que es el que estamos jugando. No fueron muy, muy reconocidos por todos. Por el mundo gamer. Eso es lo que yo sé. Vale. ¿Esto para dónde va? A ver. Noreste, hay que ir al noreste. Perfecto.
Ay, mi espalda, mi espalda, mi espalda. ¿Cuántos videos llevamos grabados? Creo que este es el segundo del día. En fin. Después de eso tengo que ir a estudiar. Estoy en exámenes. Creo que ya lo dije en el capítulo pasado, pero lo importante es que al menos yo ya sé más o menos, sé la materia. Sé los contenidos y no me preocupo mucho por eso. Pero igual, no me ha ido bien este tiempo porque me he confiado demasiado. Ok, hay que ir a la aldea. Vale, tenemos que coger la vía esta e ir todo derecha, luego izquierda. Sería izquierda, luego derecha y luego nos metemos por ahí. Cuidado, enemigos. Váyanse de aquí, por favor. Vámonos rápido. ¿Sí ven? Para hacer la misión del capítulo antepasado yo había llegado por acá, pero como podéis ver, gente, no veo nada por si acaso. El sol me tapa un poco la vista, ¿eh? Vale, ya se está ocultando el sol. Bueno, en esta zona... no sé dónde vamos. Creo que estamos yendo por buen camino. Creo. No lo sé. Perdón que hay un par de roquitas por aquí que están estorbando el camino. Dejen pasar, por favor, rocas del demonio. Nosotros estamos tomando este camino para no toparnos con los malos. Vale, ahora hay que ir por la izquierda. Y ahora para la derecha. Uf. Somos buenos guías turísticos, gente. Y aquí ya vamos a llegar a la zona a la cual tenemos que ir. De hecho es por acá. Jolines. De hecho, ya es aquí. Sí, ya llegamos, es aquí. Vamos a ver. A ver, bajémonos. No me gusta mucho conducir, la verdad. No se me hace bien conducir. Okay. Esta es la aldea. Sí, esta es la aldea Dogon. Escucho fuego. ¿Por qué hay fuego aquí? Gente, algo no me late bien. No te acerques, no te acerques, no te acerques. Algo me dice... Algo anda mal aquí. Siento que hay como guerra. ¿Por qué estarían quemando todo esto? ¿Quién está haciendo todas estas cosas? Necesito ir por los costados. Vale. Cuidadito. Por acá. Y luego acá. Aquí ya habíamos ido, ya habíamos venido por aquí, ¿verdad?
Música de que hay enemigos cerca. Hay un muerto por ahí. Vale, es aquí. Y supongo que es arriba. Supongo. Objetivo. Ok. No se supone que nosotros íbamos a matar a este tipo, pero ya están muertos todos aquí. Yo sabía. Alguien estaba haciendo algo aquí. Eres el chacal, ¿verdad? Solo querían intimidad, nada más. Querían que el mundo les dejase de prestar atención para que pudieran seguir con los saqueos y las violaciones. Esto va a acabar. Y voy a detenerlos. Maldicirán mi nombre cuando la sangre les inunde el cuello. Y tú no vas a detenerme. ¿Crees que no te conozco y que no sé qué pretendes ni qué viniste a hacer? Despierta. Yo era igual que tú. Van a pensar que fuiste tú, un sucio mercenario que hace lo que sea por dinero. Da igual si la guerra volverá. La diversión ha empezado. Vamos a curar la enfermedad de estos hombres, tú y yo. Vamos a sacársela de las venas. Ok. ¿Qué tienes ahí, diamantes? Uf. ¿Este es el chacal? ¿O quién es? Es que ya con eso que vi del fuego yo ya sabía que había habido guerras. Y cuando vi gente muerta dije, aquí alguien está matando antes que yo. ¿Y ahora dónde estamos? Bueno, acabamos el tercer acto de Far Cry 2. Y ahora vamos a entrar al cuarto y último acto. Que creo que tiene unas 5 o 6 misiones más. Tienes buena pinta, ¿eh? ¿Quién me habla? De los señores de la guerra. ¿Por qué no trajiste los diamantes? El piloto se marchó, claro. Gracias a ti no pudimos pagarle. Luego aparecieron los soldados y nos detuvieron a todos. Culpan del asesinato a todos los extranjeros. Dicen que somos la causa del problema y que cuando desaparezcamos, el país volverá a la normalidad. ¿Quién rayos me está hablando? ¡Viva! No, me he roto la pierna por 2 sitios. ¡Levantes! Estoy en una prisión. Genial, alguien se murió. ¿Qué rayos están haciendo allá afuera? No tengo armas. Obviamente no voy a tener armas porque me acaban de meter en prisión. Estoy en una prisión, obviamente me van a quitar las armas. ¿Qué hago? Algo suena afuera. Huye de la cárcel. Vale, qué gran misión. Huye de la cárcel. Eso estoy intentando ver cómo huyo, pero no encuentro. Eso. Algo suena, pero no sé. Gente, ¿qué hago? Algo salió aquí. Aquí puedo hacer algo. Ah, amigo, se puede romper la pared. Vale. Qué coincidencia, justamente en mi prisión se podía romper la pared. En fin. Vamos a guardar aquí un poquito. Se está poniendo muy interesante esta parte. Ahorita estamos en una prisión. Qué genial. Y tenemos un machete. ¿Tenemos mapa? Sí, tenemos mapa. Y nos dice que huyamos de la prisión. Vale, ¿por aquí no podemos ir? Esto me imagino que son celdas. No son links, ¿eh? Ok, likes, entendiste el chiste. Y ahorita estamos con un cuchillo. Gente, esto me recuerda muchísimo a Silent Hill. Esto se está poniendo muy, muy bueno. Así que denle un likeazo a este vídeo. Cuidado, que ya tenemos. ¿Y si voy corriendo como loco? Corre. No,
Nadie me ve. Salta, loco, salta. Pero chuta, si te quedas ahí, todo el mundo te puede ver. ¿Para dónde vamos? No tengo ni idea. Vale, ya huí de la cárcel. Pero todavía me falta. No solamente era de huir aquí porque sí. Uf. Coches. No te canses ahorita, por favor. Hay uno vivo. Corre. Vale, es por acá. Ya uno de ellos ya me vio. Estamos a punto de llegar. Por favor, nadie me atropelle, por favor. ¿Es aquí? Toda esta zona se está viniendo abajo gracias al chacal. Ha matado a Tambosa. Cuando aparecí, me cogió por sorpresa. Ven que era el chacal y mordí el polvo. Ahora estoy atrapado en una celda a saber dónde. Vale. ¿Es aquí? Ok. Misión cumplida. Vamos a contestar el teléfono por acá para que nadie nos dispare. Soy Chris. Creo que es hora de que hablemos tú y yo. Ven a Zetapani en cuanto puedas. A Zetapani. Ok. ¿Y dónde es eso? ¿Alguien me puede decir dónde es eso? Uf, está lejísimos, gente. Demasiado lejos. Ok, a la prisión no puedo acercarme. ¡Ay! Sabía que esto iba a pasar. ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos lleva este camino? No lo sé, pero nos lleva a algún lado. Necesito un bote. ¡Oh, no! Tal vez no, porque estamos muy cerca de la Casa Franca. A ver, déjenme ver una cosa. A ver cuánto tiempo, a ver si esto tiempo. Déjenme pensar una cosilla rápido, gente. Espérense un momento. Ya mismo regreso con vosotros. Sí, lleguemos a la Casa Franca y ahí lo dejamos. Tenemos una Casa Franca muy cerca. O mejor, yo creo que hasta aquí nomás lo dejamos, gente, para no aburrirlos. Así que chicos y chicas, muchas gracias a todos por haberme acompañado en este capitulazo del Far Cry 2. Espero que os haya gustado, denle un me gusta, comenten algo que os haya parecido interesante. Y con eso me despido y nos vemos en el siguiente. Chao. ¿Dónde estamos? Ah, todavía seguimos en zona enemiga. Bueno, nos vemos, chicos. Cuidaos.